¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes para todos. Minutos después de Habla 13, como es habitual, cada lunes arrancamos Telefederal, capítulo número 32, Román Igartubo. La paramos de pecho ahí. ¡Pac! ¿Qué movimiento, no? Terrible. El movimiento está bien, la ejecución puede ser otra. Después vas a tener que ir a la usurita a ver si tenés desgarro o no. Número 32, el dinero. Dirán uno, más allá de la plata o no, ha sido una fecha positiva, la más positiva hasta el momento si hacemos un análisis macro uniendo a los cuatro de la Liga. 32 fechas tuvimos que esperar para que los equipos que representan a la Liga del Sur tengan buenos dividendos. Un triunfazo del Chivo que prácticamente lo deja ahí, arañando la posibilidad de la salvación. No puede contar el dinero justamente antes de tenerlo, pero si el fin de semana... Depende de su propia fuerza. Sí, más que nunca depende de sí mismo y lo podría liquidar el sábado. Ha sido un buen resultado en Cipolletti, que, ojo, como salga el miércoles, puede quedar ahí al borde del descenso también. Para mí la noticia, el pelo al huevo, el lunar grande de la jornada es la lesión de Tincho Ferreira, que hoy por la tarde sabremos en realidad qué es lo que tiene, pero se vislumbra como un panorama bastante pésimo para el capitán de Olimpo. Me parece que es la noticia más... Claro, en un equipo que ya no jugará por nada desde el lado de los objetivos, ¿no? Porque los logró todo y piensa en playoff. Digo que ya a esta altura, o vamos a ampliarlo de Ferreira, playoff casi asegurado que no, y creo que lo firma Ferreira hoy playoff. Creo que perdí un asado. ¿Crees que perdí un asado? Porque San Siro ganó muy bien. Le falta también como Liniers. Pero creo que lo voy a perder con Bonjour. Sí. Ganó Villa Mitre. Y tenemos sorpresa. 2-1 contra Juventud Unida. Está ahí como le pasa al resto. Todos quedaron ahí de cumplir sus objetivos, ¿no? A los tres que le quedan, porque Olimpo decimos ya ha cumplido todos y piensa en playoff. Y Villa Mitre ganó 2-1. Y tenemos sorpresa. Atención un rato porque para mí es... la sorpresa del programa y del año, el gesto que ha tenido Alejo Di Stoblo, lo van a ver en un ratito. Muy bien. Nada más. Pero si arrancamos. Sí, arrancamos dale, porque que ruede, hay que mucho ruede. Material, ¿eh? Quédense. Nos metemos con la primera historia del día. Vamos con el aurinegro. Vos estuviste con un hombre histórico de Olimpo, más allá de que hubo un lapsus donde tuvo que irse el club, ¿no? Exactamente. Muy, pero muy identificado el profesor Marcos Galeano con el aurinegro. La pregunta era, en este final, en esta recta final de bandera verde para todos los equipos, bueno, ¿cómo se trabaja desde lo físico? ¿Qué es lo que hay que retocar? Y también aspectos que tienen que ver con algo personal para un profe totalmente identificado con esta casa. Dale. ¿Cómo se va manejando este final de campeonato? Mirá, seguimos lo planificado. Lo que nos trajo hasta acá fue intensidad, palo y palo en la semana. Nivelamos un poquito y recuperamos en la fecha libre, que la hicimos, digamos, planificamos para esa fecha, pero después nada, metemos palo y palo, no regulamos. Un grupo excelente, partiendo de una base humana muy linda, de una base que venía el año pasado, y a partir de ahí empezás a construir, desde lo técnico, táctico, la parte de los técnicos exclusivamente, a desarrollar y potenciar las virtudes de cada uno, y creo que se fue logrando. Bueno, en tu caso personal, ¿por qué Olimpo? ¿Por qué esos colores? ¿Quién fue el que inculcó el aurinegro? Mirá, desde Saldungaray he venido algunos cuando jugaban los regionales con Olavarría, con Quequén. Después cuando vine a estudiar quedó muy lejos todo eso y un año en una colonia de verano con empleados de comercio me ofrecen ser parte de los profes. Nada que ver con el fútbol. Se va el querido profe Negro Orlando a la primera de tiro y crea la vacante en las menores de Olimpo. Y ahí empiezo con José Palacio en el 94. Casi 30 años del profe Galeano. Impresionante, el profe que ha hecho una labor realmente estupenda y maravillosa, la gente con muchísima expectativa. Arrancando en el Carminati, los movimientos previos. A esta hora, Román, ¿qué se sabe con respecto a, si bien a Olimpo le queda otra localía la última jornada, la posibilidad de que se vuelva a abrir la chance de que no solo sean socios? Me dicen que esta semana es clave para trabajar con el organismo de seguridad en el deporte para tratar de ir destrabando de a poco el castigo que tiene el aurinegro después de aquel encontronazo de facciones en las adyacencias del estadio. Sí. Olimpo tiene la chance de ir pasando rondas, serán mínimo 3 partidos más en el Carminati, ¿no? Claro. Entonces, y me parece que es lo que quieren lograr los dirigentes para tener una recaudación que sea mucho más eximia que la que viene teniendo. Y otro breve dato, que lo vi en una nota post o en la previa de una nota, pero vi que tuviste una charlita con Dania, y creo que algo te dijo, hoy hasta ahora, o por lo menos ayer hasta que hablaste con Alfredo Dania, ¿qué se sabe? Porque el rumor que corrió en AFA es si
le abrían el grifo a que hacen más equipos en primera o que no haya descensos, se abría un cupo a un ascenso de Federal A y ya lo dirimirían entre el primero de cada zona. Algo que se esperó en el formato y no se dio. ¿Te digo lo que me respondió? ¿Qué te dijo Dania sobre eso? Lo veo muy complicado. Complicado, listo. Hasta ahora hay que pensar en los playoffs. Para Olimpo, siempre destacamos esto, por Olimpo que consiguió el 1 y tendría esa chance de jugar una final. Fui a querer encontrar oro y me encontré con chatarra. Chatarra. Así nomás porque le quise preguntar con toda la pompa de los cambios de formato y demás, y me dijo, estaba muy duro, muy complicado. Bueno, arrancaba el partido, hasta allí, el equipo de Salvaggio, justamente el capitán Marco Salvaggio, el llanero solitario, de las primeras oportunidades, el balón detenido, Brian Guille, que tuvo por primera vez en mucho tiempo el Carminati una marca personal con Tumbesi, que lo siguió hasta el baño absolutamente. Otra que el hondureño con Messi, ¿no? Sí, exactamente. Y después lo vamos a repasar seguramente en el transcurso del noticiero. Lo van a escuchar a Guille. Y esta es la primera polémica. Esa es la de Fedorco. Esa es la primera infracción. El árbitro que dirigió pésimamente. Un arbitraje a tono con lo que viene sucediendo en el torneo federal. Aquí Fedorco le pega. Dice que no tiene la intención, que es un movimiento típico. Que levanta típico. La mano. Claro. Está... El centro de Pablito Ortega sobre el final de la cancha y cierra Gallo. Otro córner. Este se va a ir cerrando. Fíjense porque va a ser una jugada parecida a la del gol. Se va a ir cerrando. Segunda jugada aquí. Brian Guille domina el esférico. Pierna zurda. Nuevamente. Pegan el arquero, el cabezazo de Hulk da Silva y es gol. Y todo el hincha de Olimpo decía gol, gol. ¿Qué cobró? ¿Qué cobró, no? ¿Qué cobró? Ahora vamos a ver la repe. Es muy complicado saber si cobra falta de... De nadie. Ahí estaba Tumbesi. El que tiene algún mínimo roce con alguno de los que están en la imagen antes que cabecee da Silva es Mendoza. Pero no se está apoyando como fútbol. No, para nada. No pareciera. No. Mendoza está con Tumbesi. La Moya está con nadie y el arquero que le pegaba en la parte de atrás y se metía. Lo empuja, increíble. ¿No? Mayor se sacó. No lo vi nunca así a Mayor. Mirá. Estaba muy, pero muy enojado. Partido... Siempre hablamos de Chivilcoy. Y acá Tomá, mirá, qué penal grande, como una casa. Fedorco la quiere parar con una. Me hizo acordar a mí, mirá. La quiere parar con una y le pega la mano. Claro. Penal. Sí. Penal, sí, pero maestro. O sea. Ahí tomó. A ver, la realidad es que hasta saca un beneficio. Si supuestamente la intencionalidad no se cobra más. Sí. Faltó Correa en este partido. Sí. Lo hubiera cobrado. Carranza también, podríamos meter en ese triunvirato. Bueno, y el segundo tiempo para el y equipo. Y acá se abre, ¿no? Bien por Ramírez, el puntinazo de Cristian Amarilla y Hulk da Silva. Porque el fútbol, señoras y señores que están del otro lado de la pantalla, siempre otorga revancha. Y Hulk da Silva, que algunos lo critican, yo lo banco. Yo soy soldado de da Silva, ¿eh? La verdad que a mí me gusta, se la ha rebuscado para hacer el recambio del tanque Vila. Sí. Una de las pocas que va a tener aquí Rodríguez. Y un equipo que no depende exclusivamente del 9, ¿no? Y que no depende exclusivamente de Brian Guille. Aquí... Lo tocaban al arquero Guido Villar, que lo vamos a escuchar en un rato, la salida del Gurice Vasco. Y acá allá... en realidad Ferreira venía del golpe anterior. Exactamente. No en el centro, sino un golpe anterior. Toca con Brian Visser. Chocan los dos. Brian Visser viene de un empujón, lo agarra mal pisado a Tincho Ferreira. Y acá está, ¿no? Realmente la lesión. Tanto para Visser, que salió en camilla... Sí, como para, juego, claro, ¿no? Con un cuello ortopédico, como para el propio bueno, Tincho Ferreira. En esta posición adelantada... Es que, Román, a las 4:30 de la tarde, el doctor Zurita, le van a encargado del médico Olimpo, nos confirma que le van a hacer la resonancia. Temen, obviamente, una lesión complicada en la rodilla, cuando vemos el penal que le cometen Amarilla. Yo diría que hasta ahora firman que no juegue los play-offs, que significaría un medio o dos. El tema es si ya es algo más grosero desde lo ligamentario, ¿no? Que sería a lo mejor una distensión. Pero lo peor ya lo sabemos. Distensión casi no jugaría. No, exactamente. El penal lo ataja muy bien Lungarzo, la ejecución de Cristian Amarilla. Y sobre el final, este enganche de Méndez. Pepe que estaba en posición adelantada y por detrás el turco Han para convertir su primera pepa con la casaca del aurinegro. El turco que volvió de una lesión y que ya hace unas cuantas campañas que está... Y pudo entonces llegar a la conquista. El enganche de Méndez dejaba en posición adelantada a Pepe Ledesma. Entonces, y después, lo último. Se rompió el récord de Villar, que podría haber sido récord, ¿no? Le quedó unos minutos, pero el invicto. Un golazo de Marquitos Salvaggio. Lo engancha un tanto adelantado. Se le inmiscuye por detrás al arquero aurinegro. Y toda la bronca, ¿no? Que en un ratito... Va a ser de alguna manera u otra. Vamos con llamativo. El turco Ham y con Guido Villar que se llevó el regalo de domo.
Sí, contento en lo personal por haber cumplido, por haber convertido mi primer gol en este club. También especial porque bueno, estoy pasando un momento delicado con mi mamá y bueno, se lo puedo dedicar a ella. La victoria pasa a un segundo plano cuando un compañero sufre alguna lesión, ojalá sea lo más leve posible y lo podamos tener porque bueno, es un referente para nosotros, es el capitán y es muy importante. Sí, hay un grupo bárbaro al que le toca jugar, al que está afuera, a los que no están dentro de los 18, siempre tiramos para el mismo lado. Se nota porque hicimos una campaña muy buena durante todo el año y bueno, tenemos que seguir así unidos para lo que queda ahora de campeonato. En Telefederal siempre pedimos una banda, por lo menos, algunos piden un tema, una banda, para ponerle música a tu gol. En este caso el primero con la casaca de Laurinegro. ¿Qué banda podemos elegir? Ah, bueno, me gusta Callejeros. Bien, y en el fin de semana que se presentó Pato Fontanel con su nueva banda Don Osvaldo en Bahía, el Turco Ham le mete un poco de rock para salir del cuarteto de la cumbia en la elección de la rockola. Es una de mis bandas favoritas, Callejero, con muy buenas letras de Pato Fontanet. Y dialogamos con... le hicimos un mimo. Un mimo, sí. Porque sí. Se rompe la racha, un récord de 6 partidos al hilo que llevaba sin con la valla sin vulnerar. Y dijimos, le vamos a entregar el premio de Dromo justamente al arquero de Olimpo y así lo vivió. Vení. Vení porque te voy a dar un regalo. Estás enojado. Te metió un gol Marquito, te metió un verdadero golazo, pero nosotros te vamos a alegrar, en Telefederal te vamos a alegrar porque es cierto, se corta la racha, pero fue una racha récord. El otro récord lo tenías vos, así que así todo, y porque estás enojado, te vamos a entregar el premio de Dromo porque mantuviste ese récord, como para que salgas un poquito del enojo. Complicado, pero es un mimo por lo menos. Sí, o sea, más que nada no es por la valla invicta ni nada, sino de cómo fue el gol, ¿no? Me empezó a cambiar la pelota y no llegaba, me daba cuenta que no llegaba. Y bueno, y entró. Pero ¿qué va a ser? ¿El sol no tuvo que ver? No. Yo cuando veo que no, que quieren patear rápido, me imaginaba que iba a ser o cerrado o al primer palo con todo junto y no teníamos el vértice y eso, viste que nos estábamos parando y viene la pelota cerrándose y bueno, son cosas del destino, ¿no? Bueno, gracias a la gente de Dromo, te pido que te pongas la gorrita. Yo sé que además te gusta la picha de Dromo. Sí, el sol igual, así que digo, no me dio el sol, pero bueno. Pero bueno, esa no la podés usar, que el tongo. Muchas gracias para la gente de Dromo ahí. Ahí está, muy bien. Bien prohibido, Villar, que se lleva de Dromo, ¿eh? Lo merecía, un verdadero campañón. Aprendió mucho, evolucionó, un arquero que es prácticamente de la casa y que indudablemente está a la altura de lo que es el equipo. A modo de cierre, obviamente que a Olimpo le quedará ahora cumplir con los dos compromisos. Lo positivo, no tiene que viajar muy lejos, va a Viedma y en la última fecha jugar como local con Argentino de Montemaíz. Ahora va a haber muchos cambios. Sí, o sea, me confirmaron partidos de que va a haber muchos cambios. Claro, hoy la disyuntiva hasta ahora, Román, es muchos cambios en las opciones, ¿no? En Sol de Mayo y jugar con la mayoría de titulares para que no lleguen sin tan fuera de ritmo para los previos, jugar con los titulares argentinos Montemaíz, también revisando las tarjetas también. Uh-huh. Sí, tenés que ver. Por ejemplo, Ville tiene 8. Ya a esta altura te digo que el próximo partido Olimpo va a variar prácticamente en un 80-90%. Bueno, antes de meternos entonces con la próxima historia, tenemos un consejo para darte, vos que siempre estás buscando materiales para la construcción, estás en plena obra, ¿no? ¿Dónde puedo ir? En los materiales eléctricos de la construcción, lo encontrás en la esquina de las luces, ¿sabes dónde es? En Electridan. Aparte de todo eso, podés ir y encontrar las mejores ofertas en lámparas LED. Mirá. Electridan. Tenemos todo lo que necesitas en materiales eléctricos y de iluminación. Acércate a Río Negro 997, esquina French. Aprovecha nuestros descuentos para la construcción y el plan Ahora 12. Si hablas de materiales eléctricos y de iluminación, hablas de Electridan. Electridan. Qué victoria la de Liniers, un triunfo que lo deja muy cerca de la salvación. No puede cantar victoria, eso está claro, porque todavía queda un andar. Pero Román, es una victoria que después lo veremos en la tabla. Le saca 5 a Camionero, 4 a Desamparados, con 2 partidos por jugarse, y se le abrió el arco a Pedraza. Qué bárbaro, porque el centro de Taberna es precioso. Taberna, uno de los mejores. Y el cabezazo de Pedraza
filtrándose, allí encontrando el resquicio por detrás de Manolo Berra. Y lo cierto es que convertía el primer gol Pedraza con Otondo en la mitad de la cancha, con Cutrín ya decididamente de tres, con Pedraza, Cerato y Quique Narváez en el tridente del armado, bien. Lastra. O sea, una serie de modificaciones que fue planteando justamente el entrenador Marcelo Fuentes para tratar de encontrar el equipo, el equilibrio. Ligó alguna Bares, que otra. ¿No? Que claro, sin Panchito Bares, por eso decía lo de Valentino Otondo. Ligó un poquitito, esta se fue bastante y el gol. Cerca y en esa oportunidad le convierten de balón detenido justamente cuando cabeceaba. El gol de Bielkevich para marcar el empate, antes que aparte el golpe, ¿no? De componerse ese golpe antes que termine, ¿no? El primer tiempo a los 44. Inmediatamente después, aquí otra de las jugadas. Y el pase milimétrico. Filtrado, ¿no? De Lefinir para la llegada de Francino, que había ingresado. Y Francino se convierte en el héroe. El pase de atrás, de mitad de cancha, de Lefinir a las espaldas de los dos centrales. No pudo cerrar el marcador de punta. Y entonces, Franco Francino, pierna zurda, ojos bien abiertos, pudo con el arquero. Y se lleva una victoria el Chivo sobre el final, alguna que otra situación. Y hasta te tiene que ayudar la suerte. Claro, ¿no? Más allá de cualquier situación, la suerte también. Pegan el palo y fíjate, una jugada parecida. También entran para cruzarla, se va por arriba. Increíble. Hablamos con el goleador de ayer, el que marcó la victoria del sábado, Franco Francino, esto decía para Telefederal. A ver. Hola Lucho, hola Román, ¿cómo andan? Espero que todo bien. Sí, la verdad que fue un partido complicado, difícil. Sabíamos que iba a ser así porque, bueno, tanto ellos como nosotros estábamos necesitados de los puntos. Por suerte se nos dio a nosotros. Como te decía, fue durísimo. Pudimos arrancar en ventaja, después nos empatan al término del primer tiempo y después, bueno, gracias a Dios lo pudimos ganar. Sabíamos que iba a ser importante llevarnos algo porque, bueno, ahora nos quedan dos fechas durísimas, primero contra Desamparados y después contra Camioneros. No nos podemos regalar porque todavía no estamos salvados de nada. Así que nada, tenemos que afrontar estos dos partidos con la mayor concentración posible. El gol fue un pase muy bueno de Lefi, que me vio justo, que metí la diagonal, me metió la pelota ahí entre los centrales, y bueno, justo me achicó el arquero y pude definir. Así que nada, súper contento, más allá del gol, por el triunfo que, como le decía, era clave llevarnos algo, y bueno, por suerte nos pudimos traer los tres puntos. Les mando un abrazo y que tengan un gran programa. Hasta ahí Franco Francino, el hombre criado en la armonía. Un gol clave y fundamental que, si termina todo bien para Liniers, indudablemente se va a recordar el gol de Francino. Es más, me acuerdo un dato recién ahí, Francino. Jugó en los cuatro equipos que jugó en el Federal A. Tenés razón. En diferentes etapas pasó. Sí, jugó en los cuatro. Se fue a Italia, después volvió. Mirá. Increíblemente, ¿no? Pero sí, en diferentes etapas creo que en un equipo jugó Liga del Sur, pero bueno, jugó en los cuatro de... Y justo se da que están los cuatro en la misma categoría. Claro, también por esa, eso esa es la tiro situación, el dato, ¿no? Además de la armonía, que es el club de donde es él. Bueno, vamos a la pausa. ¿Cuándo volvemos? Román, nos metemos con las dos historias que quedan. Muy bien. Con el triunfo de San Sinena, donde Román está buscando carnicería, al parecer. Sí, voy a tener que buscar un canje. Porque me dicen que el profe Katz come mucho, así que estaría perdiendo. A esta altura está ingresando San Sinena en los playoffs. Y estoy perdiendo el asado pero gustosamente estoy perdiendo el asado con Moyur. Y en Villamitre, lindas historias, en la previa y en el post, con un regalo de Distaulo para los hinchas a través de Telefederal. Vamos a la pausa. Bueno, el retorno de Villamitre al Fortín y la idea de cortar una racha, mini racha de tres partidos sin ganar, y después de lo que había sido la derrota ante Liniers, cambiar un poco el aire y volver al triunfo sin demasiadas modificaciones. Obviamente el ingreso de Walder por Formigo lesionado. Y es que en realidad la campaña en el Fortín no reviste mucho tipo de análisis negativo. Ha sido casi todo positivo y era como
volver a las fuentes, volver nuevamente a hacer de ese estadio un reducto que sea desde ahora, a lo largo y ancho del campeonato lo ha sido, y también en los playoffs principalmente, inexpugnable. Claro, y quedar cerca del puesto 2. Pero antes de meternos en la previa y en el partido, traemos historias siempre en Telefederal. Hace un tiempo me acuerdo que Román Ibertú habló un poco de las generaciones, del fútbol y la pasión. Iba, ¿no?, por el ingreso a la cancha, claro, de Villa Mitre, y hubo una chica que me dijo, nos tenés que hacer una nota. Sí. Anotamos en el papelito y dijimos, sí, porque somos tres generaciones, qué sé yo, que esto, que el otro, y era la oportunidad. Y quedaba pendiente para algún programa, y la familia Borel se presenta en Telefederal. Nelson, que es el que le trasladó la pasión a su hija Patricia, y ella se la trasladó a sus dos hijas, a las nietas de Nelson, y se presentan la pasión que tiene el fútbol, tres generaciones juntas en el Fortín. ¡Vamos! Las pasiones se heredan y en todos los clubes pasa eso, no es la excepción aquí en Villa Mitre. Hace un tiempo Patricia se comunicó con Telefederal y me dijo, nosotros somos tres generaciones y el primero de esa generación tricolor es usted, Nelson. ¿Hace cuánto hincha Villa Mitre? Y 60 años. ¿Siempre en la cancha? Siempre en la cancha, y socio vitalicio. Y le heredó la pasión, le pasó a su hija. A mi hija. Y a la nieta también. No, en casa solo Villa Mitre. O sea, siempre así, desde que sos chiquita sabías que Villa Mitre. Sí, siempre. Aparte vengo a la cancha de que tengo un año y medio y lo mismo traje a las chicas desde que... ellas más chiquitas todavía, tenía el mes que vinimos en el carrito y siempre Villa Mitre. Para nosotros Villa Mitre es todo, o sea, en casa no hay nada que no sea de otro color que no sea verde, blanco y negro. Todo tenemos. Soy Lourdes. ¿Lourdes cuántos años tenés? 18. Y de Villa Mitre siempre, acá con mamá, con el abuelo. ¿Qué significa venir a la cancha, por ejemplo, con el abuelo? Y con mi abuelo, no se puede hablar de otra cosa tampoco que no sea de Villa Mitre. Y bueno, mi abuelo me ha enseñado mucho también, como mi mamá, no sé. Como que esa pasión se recalca entre las dos y no... Tampoco es como que a mí jamás se me dio ser de otra cosa que no sé, nunca me imaginé. ¿Qué significa, cuando se le preguntaba, venir a la cancha con el abuelo y con mamá? Es una continuidad de la familia, de hacer cosas juntos. Sí, es como medio una tradición ya, tipo, venir a la cancha, comer con él y venir todos juntos a la cancha. Es como una tradición. ¿Haberle inculcado esa pasión para ustedes es un motivo de orgullo? Sí, orgullo. Orgullo. Mirá que... Yo, viste, desde chico vine acá a Villa Mitre, tenía 13, 14 años, era socio ya, jugaba acá en Villa Mitre. Pero te digo yo que para mí es todo, es todo. Bueno, hasta ahí la nota con la familia Borel. Muy lindo. Se emocionó Nelson en el final, ¿eh? Muy lindo, muy, pero muy lindo. La devolución de gentileza de los hermanos. Van a ver un rato la previa de San Sirena. Antú Fodor la Tenca la Fodor Antú. Ganaron los dos, contenta la familia Hernández con los mellizos, ¿no? Un saludo muy grande a los que están trabajando, las chicas que están trabajando también en la cantina ahí. Bien. En Villa Mitre. Luce muy bien el césped que trabaja el canchero. Cada una de las canchas, ¿no? Claro. Ahí estaba Marcelo Tuminero también, que le mandamos un saludo muy grande. Bien. Que se prepare para el jueves, ¿eh? Oh. No cobran, ni loco cobran en el Bosque. Buen partido de Tabolieri. Buen partido de Tabolieri. Lo voy a decir allí, antes. El colega Celaya, ¿no?, le mandamos un saludo. Precalentando. Con el profe Pablo Díaz, que interviene en la rocola. Es la primera vez que un profe interviene en la rocola. No hizo gol, pero van a escuchar una rocola ideada por Pablo Díaz. Telefederal lo hace posible, ¿eh? Ahí estaba el gatito Minini también. Bien, van a ver ahí lo que están viendo, código QR. Villa Mitre empezó a trabajar con un nuevo sistema para los socios. Muy bueno eso, ¿eh? Un nuevo sistema de ingreso a las instalaciones. Pues llevas el carnet y, bueno, ahí a través de un celular, una aplicación, te controlan el código QR para ver si está actualizado el día, los datos, etcétera. Lo hacen en la cancha, ¿no? Pero también lo hacen en el interior de la ciudad. Felicitaciones a la gente de Villa Mitre porque es una iniciativa acorde a los tiempos 2.0 que estamos viviendo. Así que, un saludo al hombre de apellido Carman que me dice, yo miro, mandame saludo. Ahí en la platea. Ah, en la platea, el que te recibe. Claro. Ah, muy bien, un saludo. Estaba con un amigo que él me dijo que yo era de otro equipo, del Federal A. Sí. Pero no está bien dateado. Pero más allá de eso... Ya dejamos claro que no somos ninguno de los cuatro. No. Para Brunito Vicuani sos de niñas. Claro. Vamos. Exactamente. Por Carlitos. Vamos al partido. Villa Mitre tuvo un mejor primer tiempo que el segundo. Creo que ahí generó varias situaciones. Fue más punzante. Se debió ese volumen de juego por momentos que tuvo en otros pasajes del torneo. Enfrentó al Deportivo Empate de la categoría. Claro, un equipo muy hostil a la hora de generar juego porque obstruye todos los caminos. El centro de Elordi y el cabezazo de Distaulo.
En un rato se viene la sorpresa de Istaulo. Muy bien, allí. ¿Cuánto mide Istaulo para ir tan bien de arriba? Qué bárbaro, ¿eh? La verdad es que siempre se eleva perfecto, le gana a los marcadores. La jugada entre Antú. Yo voy a decir algo antes del gol de Antú, lo voy a decir. Para mí, Antú Hernández, en este último tiempo, es el jugador más regular de Villamitre. Ha tirado asistencias, ha convertido. Importante la aparición también nuevamente de Tapia de cara a los, los playoffs. Está levantando el nivel. Y es que es necesario el pelado por una de las bandas. Levantando Tapia, teniendo Antú en el nivel que está. Sí, tener las bandas aseguradas donde Villamitre también genera mucho. Acá Antú de vuelta. Muy bien Cosentino. Partidazo del ex-Olimpo. Es que Cosentino agarra la primera y olvídate. Sí. El tema es que no agarra la primera y es para olvidarse. Una cuestión verlo, de confianza. Cocciarini. De tres dedos, Tunecia, tres dedos. Y Antú Hernández saca un derechazo. Fíjense el gesto a la hora de festejar el gol. Lo metió con la de palo. Claro. Exactamente, ¿a dónde lo convierte? Lo va a recalcar post partido, Román, pero era una jugada... A ver, Antú Hernández es demasiado zurdo. Por ende, donde se ven los videos, donde hay tanta información que está dando vueltas, todos los rivales saben que siempre va a intentar con la zurda. Y dice igual, Antú. Para mí fue más lindo el pase de Tunesi que el gol que hiciste. Mirá. Lo voy a pelear un poco, lo peleo, pero lo chicaneé un poco para la próxima poquito, nota. Un poquito, No, muy bien por Antú, que le hice un mimo. Recién para mí, vuelvo a insistir, es uno de los que siempre mantuvo el nivel, incluso bueno, en la merma que tuvo el tricolor. En el otro día en un partido, más allá de los errores arbitrales de Correa, flojo de Villamitre con Iñárritu, no fue Antú, el mejor. El mejor sitio fue Antú. Sí, sí, por eso te digo. Por eso te digo, hace rato que Antú viene siendo el mejor en Villamitre. En el segundo tiempo dejó algunos espacios más Villamitre y ahí generó situaciones Juventud. Pero contó con las más claras para poder liquidarlo y no lo hacía. Y obviamente que después cuando vean el descuento de Juventud se genera un fantasma de que te puedan empatar. Pero bueno, eso no pasó para el equipo de Villamitre. La tuvo Antú, la tuvo Tunesi. Y acá se va a venir la jugada del tanto para el equipo de Juventud Unida Universitario de San Luis. Una linda jugada. Y el tanto de Agustín Herrera. No pudo Tabolieri, que después sí iba a tener una salvada en un mano a mano importante porque tranquilamente podría haber sido el empate, que hubiera sido lamentable, ¿no?, para Villamitre. Muy, muy bonito el gol. Es un equipo Juventud complicado, aguerrido, juega mucho al error, convierte poco, le hacen poco, ya por eso es una virtud de Villamitre. Acá perdió la marca de Istaulo, otra definición y no. Y muy bien el arquero. Tabolere. Y es acá son ahí una Sevilla de definiciones donde... Cosentino fue todo, ¿no? Primero contra Tapia, después primero Antú, ahora Antú digo, ¿no? Otra vez el centro, la definición de Peralta. Muy impresionante. Era sobre el final, ganó Villamitre y hablamos con Antú Hernández que prendió la rocola ante el Fera. Dale, ¿listo? Bueno, yo te iba a preguntar cómo está la derecha intratable. ¿Qué hiciste? ¡Golazo! La controlé, me quedó para la derecha. Practicamos en la semana con Pola, el ayudante de campo, Carlos también. Yo siempre perfilo todo para zurda. Y bueno, practicamos, por eso estamos contentos. Y por eso también se lo dediqué ahí a Pola y a mi hermano, que siempre me dice lo mismo. Terminé una vez con derecha. San Luis viene con algunos resultados negativos, pero es un equipo muy duro. Allá en San Luis nos tocó arrancar perdiendo, terminamos empatando, que también me tocó convertir. Pero bueno, hoy en el segundo tiempo, viste, demostraron, empezaron a agarrar la pelota, nos empezaron a manejar, nos convirtieron y se hizo un partido, la verdad, que bastante duro. Y hoy capaz que tendremos que haber hecho algún gol más. No la podíamos meter, a mí me quedaron varias, le quedó una a Nico también, Peralta, una a Ricky, la verdad que el arquero de ellos tuvo una buena tarde y como vos decías, nosotros tenemos que terminar segundo, es lo que estamos buscando, volver a ese nivel. Hoy creo que lo demostramos, que sea en la intensidad, por ahí no tuvimos tan fino en la definición, pero fue un lindo partido. Bueno, la última para cerrar, hasta ahora no habías hecho la rocola en Telefederal, tenés tema, banda. ¿Banda de qué personaje? Cualquiera. Cualquiera de qué personaje, bien, algo movidito. Cualquiera, porque de qué personaje me gusta que arrancaron grabando con una computadora en una piecita y que hoy estén tocando ahí, también es un ejemplo de que se puede. Bueno, bien. No la tenía la banda, ¿eh? No conocés qué personaje, sí, suena, ¿eh? Poco, sí, capaz que la he escuchado, pero no sabés qué se llamaba. Sí, la has escuchado. Ay, yo tengo ya casi 40, el 14 cumplo 40, soy de otra generación, ¿no? No soy de la generación de cristal. Claro, se va a hacer el programa 34 ya con 40 años. Bien, Antú Hernández, golazo de derecha y la victoria de Villamitre. En realidad,
no liquida, sino pone el 2-0, da tranquilidad y después en el segundo tiempo quizás sufrió un poco porque no lo liquidó y le descontaron. Ahora se viene otra nota que tiene que ver con una sorpresa y una historia de que Telefederal tiene capítulo a capítulo, por eso son historias, se van uniendo y hoy hay alguien que cumplió una promesa. Bueno, que cumpla la promesa y que la gente entonces juegue con nosotros. Alejo Gustavo lo dijo, yo hago un gol, en realidad llego al gol 10 y les doy algo. Vean la nota y después lo mostramos qué es. ¿Cuánto medís? 1.69. Así gol de cabeza. A Fede le ganó todas las prácticas. A Tanner le ganó las todas arriba. Y mira, uno. 1.69. 1.69 medí, pero de cabeza has hecho varios de este torneo. Recuerdo el de Bolívar, recuerdo algunos acá también. Bolívar, Cipolletti, el año pasado Sancinena. Bueno, sí, tengo varios. Por ahí, por suerte, gano arriba y por suerte San Juan. Sabíamos que iban a dar pelea. Nos vemos, negrito, descansar. Y bueno, en el primer tiempo tuvimos también para ampliar la diferencia, varias llegadas. Pero bueno, lamentablemente nos encontramos con ese gol de ellos, el 2-1. Y bueno, sufrimos un poquito, que por ahí no merecíamos. Siempre ganar da un poco de tranquilidad. Sabemos que tenemos que seguir trabajando y... bueno, puliendo detalles que no nos pueden pasar y bueno, sabemos que estamos ahí a un pasito de la clasificación, de la clasificación en el puesto que queremos nosotros. Pero bueno, iremos a Ferro ahora a conseguir los 3 puntos. Sí, yo había prometido que cuando lleguemos a los 10 y a los Diego le iba a regalar la camiseta. A los hinchas, para que lo sorteen para los hinchas. Para que lo sorteen los hinchas con Telefederal. Con Telefederal. ¿Y qué vamos a hacer? Y no sé, pensalo vos sos periodista. No, como quieras. A ver. Ah, muy bien. El tipo cumple para Telefederal. Esto es una sorpresa. O sea, lo tiraste en el aire el otro día, la promesa, pero no la dijiste. No la dije. Es verdad. Tengo guardados los mensajes. Sí. Eso lo puedo mostrar como prueba. Es importante que yo cumplo. No la tiraste, pero cumplí. No la tiré, pero cumplí. Es verdad. Y Alejo Vistau lo dijo... El que no cumple es el Ordi, que no le dio la cera... No, el Ordi lo vamos a hacer encontrar el próximo partido. Con Ibertúa de local, va a venir Román y ahí va a ver... Sí, no. Para él lo puedo hasta peinar en vivo y todo. Sí, mostrás la número 9 de Vistaulo. Mirá. Recién con esta fue el gol. Con esta fue el gol. Sí. Bien, para los hinchas de Villa Mitre. Para los hinchas. Bueno, que la gane el más fanático. La canción que me quiero en mi tema también, porque yo también quiero. Bien. Porque el profe me dijo, elegime una canción para mí, el profe Pablo Díaz. ¿Cuál bien? Una de los Piojos. No me acuerdo el nombre. Mirá, la camiseta de Villa Mitre se van a ganar por Telefederal. La que usó Paquillo, la que usó Carrillo. Y acá la prueba de que cumplió con lo que prometió. Esto fue más o menos principio de septiembre. Estábamos coordinando una nota o alguna cuestión relacionada con Distaulo. Que elija el efecto, le hacemos llegar, por el tema de la cera, que te van a hacer llegar. Cuando llega el 10º gol, regalo mi camiseta al canal para que sorteen. Muy bien. La 9 de Distaulo. Estén atentos a las redes de Telefe Bahía. Yo pienso que Distaulo acaba de elevar la vara para el resto de los protagonistas. Ustedes... Que son justamente jugadores de fútbol, porque esta la garpó Distaulo. No. Agarpó Distaulo, porque se la tiene que pagar, la tiene que reponer. Vamos. Así que muy bien, Distaulo, felicitaciones por el matrimonio, futuro matrimonio, y además por regalarnos la camiseta para, obviamente, alguna hincha u hincha de Villa Mitre. De Villa Mitre. Bueno, atentos a las redes del canal. Román, tenemos un consejo más para dar antes de meternos en la última historia. Felicitaciones a toda la gente porque del Gimnasio EFI, ¿no? Estuvimos el día viernes en lo que fue el lanzamiento de la primavera y también en la apertura de nuevos espacios. Tu lugar para hacer gimnasia, aerobox, funcional. ¿Y por qué si no haces otro deporte y querés complementarlo con gimnasio? Es Gimnasio EFI. Mirá. Gimnasio EFI, un centro de entrenamiento preparado para deportistas. Contamos con variedad de actividades pensadas para vos. Bienestar, salud y alto rendimiento en un solo lugar. Nos vamos, Román, rápido con sí, lo que pasó en rapidito. General Daniel Cerri, donde Sancinena ganó el sábado. Consiguió un triunfo que lo puede dejar cerca de la zona de clasificación. El siempre el asterisco que tiene libre en la última. Por ende, ahí la matemática tendrá que ver si lo liquidan la fecha que viene o estar en sus casas con jury, cuerpo técnico y jugadores esperando el resultado de la fecha 34. Justo Montevideo cierra con Olimpo y además se enfrentan en el próximo capítulo. Ahí a ver, en otro vemos, pero ahí le conviene la victoria de uno de los dos si es que ganan Pico. Claro, para que se corte directamente. Claro. Sí, tiene Sancinena ante una igualdad tiene ventaja sobre Monte Maíz. Bien, perfecto. No la tiene sobre Estudiante de San Luis. Uh-huh. Bueno, y la noticia, la principal noticia, es que Amieva no convirtió. Sí, no.
Esa es la principal noticia, pero apareció que él es me una parece... buena noticia a veces. No, a ver, amigo dirá, ¿cómo es una buena noticia? ¿Por qué transformarse en amigo dependiente o centro delantero dependiente para un equipo muchas veces termina siendo negativo porque tiene que tener otras opciones? Se entiende tu concepto y también hay que decir, visto y considerando que ha estado Recalde, que el propio Gaby Sarmiento ha metido, que Corcho Rodríguez siendo volante de contención convirtió, ha tenido variantes para todas las vicisitudes que le ha pasado al equipo de Don Darío en cuanto a lesiones, expulsiones y bueno, todo lo que marca el federal. Y van a ver el gol, porque Amieva termina participando, arrancando la jugada, saliéndose quizás de su zona de confort, que es el área, y también tiene que ver también con esto de, bueno, Amieva lo iban a marcar, saliéndose puede generar el espacio y apareció como centro delantero al vacío Sarmiento. Vamos a ver el partido, pocas situaciones, lo gana bien San Sirena con lo justo, con ese gol de Gaby Sarmiento en el segundo tiempo. Pero lo concreto es que lo gana. Y a partir de ahora es soñar con esa clasificación, porque hoy está dentro de ella, ¿no? Alternó buenas y malas el equipo de Chimbas a lo largo y ancho del campeonato. Se hizo muy fuerte allá en la cancha, que es realmente muy complicada para jugar. Y después en condición de huésped le ha costado y bastante, ¿no? Hay una jugada un tanto accidentada, un primer tiempo que no sucedió mucho. Atacó algunos remates desde afuera hasta que se iba a dar la jugada en donde el tridente, con Amieva Rodríguez y el que iba a convertir el gol, Sarmiento, se iban a estar encontrando. Esto es lo que decíamos, ¿no? La mayoría remates desde afuera. Acá es una buena Núñez atrás, no llega bien el centro para Durán, que esperaba en el medio. Un partido abierto, digamos. No hay tantas jugadoras de riesgo que uno dice, ¿no? Hasta esta intervención. No, pero para ser un equipo visitante, no es que Chimba se fue a meter atrás, digamos. Salió, tuvo alternativas. Y acá tuvo la jugada, disparos, ¿no? A metas, ¿no? Suárez por derecha, cede atrás para Mieva, rápido para Corcho Rodríguez, que cuela la pelota por arriba de los centrales. Qué bien Corcho Rodríguez. Qué golazo de Sarmiento, ¿no? Sí, la paró de pecho, le dio, la pelota entró. Pero mirá, casi con displicencia, Rodríguez se la da y le dice, toma, hacelo. Creo que para... Peñarol estuvo tan atento donde estaba Amieva que lo dejó solo a Sarmiento, dentro del área. Y sí, bueno, ahí está también la virtud de Amieva, ¿no? De convertirse en el gestor de lo que terminó siendo el gol para tres puntos vitales. Y hipotéticamente podría estar en el cubilete, estimado amigo Luciano Damián. Qué bueno que San Sirena enfrente a Olimpo en el Carminati. Hoy está enfrentando a Villamitre. Claro. O sea, cambió la situación la posibilidad. Hay que ver qué pasa. La roja en el final para el hombre de Peñarol, que se quedó con uno menos. El cierre del partido y la victoria entonces de San Sirena. Se fue expulsado Tarasco. Esto decía Gaby Sarmiento para Telefederal. Un partido complicado, durísimo. Ellos sin duda vinieron a buscar el empate. Creo que se notó desde el primer tiempo, ya a los 5, a los 10 minutos, creo que el arquero se empezó a tirar, empezó a tirar hace tiempo. Pero bueno, lo supimos trabajar, hicimos un partido largo y gracias a Dios lo ganamos. Creo que fue una derrota dura con Ferro, pero bueno, lo supimos levantar y afrontar este partido de local, que sí o sí teníamos que ganarlo, era uno de los objetivos y bueno, hasta ahora tratar de ir a Mendoza a sumar. Y creo que es lo que vino a buscar, bueno, llevó Darío, tuve muchas posibilidades de jugar y eso me llevó bastante, me dio mucha confianza. Buen jugador Sarmiento, ha convertido varios goles, llega al área. Una de las gratas sorpresas del federal. Sí, y de Bonjour, es de Bonjour, el poroto de Sarmiento, porque incluso cuando llegó hasta había jugado la liga local. Uh-huh. ¿Cómo están las tablas de posiciones finalizadas esta momento, fecha? La 32, momento. Quedan 6 puntos en juego. Bueno, hay algún asterisco como el del miércoles de Cipolletti Independiente de Chivilcoy. Ojo con Cipolletti y el descenso. Olimpo 69 sigue con esa diferencia de 16. La cuestión de Villamitre, hoy le saca 5 a Bolívar, por ende ganando un partido de los dos que quedan, se queda con el segundo, lo va a intentar de liquidar en pico para que de local... con Peñarol de Chimbas,
sea solo para cumplir y pueda Mungo pues, jugar un poco con la cuestión de cuidado. Terrible de jugar, el sprint final de Bolívar en las últimas fechas. La verdad, ha sido impresionante para un equipo que se suponía iba a estar arriba, pero había arrancado muy mal. Villamitre ya entró a Copa Argentina, que es otro de los datos del fin de semana. Sancinena 42, hoy está dentro. 40, Estudiantes de San Luis. De hecho, Sancinena y Villamitre estarían jugando entre sí hoy, pero bueno, hay que terminar el torneo. A fecha pasada estaba jugando con Olimpo. Argentino 40, ahí se va a definir. Entre Argentino, Estudiantes y Sancinena, el octavo pasajero, ¿no? Parece que el resto está definido. Y el aire que tomó Liniers el descenso, ¿no? De 16 que estabas hace poco, hoy está 11. No puede cantar victoria, pero tiene muchos equipos en el medio y con un solo triunfo de lo matemático ya la cansa, ¿no? Bueno, se puede jugar el partido de Liniers y Desamparados. Pretendía el elenco chivo el día sábado, pero aparentemente la gente de Desamparados no quiere saber nada con jugar el sábado. No, para que un partido se adelante, salvo que haya un motivo especial. Tienen que estar de acuerdo los dos. Claro, Olimpo Independiente Chivilcoy lo adelanta AFA porque Chivilcoy iba el miércoles ante Cipolletti. Bueno, como no hay ningún motivo, Desamparados hoy no, a esta hora no está aceptando jugar el sábado en el Dr. Alejandro Pérez. Partido clave para los dos, ¿no? Bueno, Sol de Mayo con Olimpo, Huracán Sancinena, Ferro va a recibir en Pico a Villamitre. Tenemos que despedirnos, ¿eh? Hasta el próximo lunes. Vamos con el 33, diga 33 el próximo. Gracias por acompañarnos.